Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy vamos a hacer una clase también hermosa. ¿Sabes por qué? Porque vamos a trabajar con el TRX. ¿Te acordás que te dije una vez la clase pasada? Vamos a trabajar la parte baja, ¿sí? ¿Eh? Muy bien, ahora vamos a trabajar con el TRX como esta banda. Te va a ayudar a mantener el equilibrio y hacer el trabajo, ¿sí? El trabajo de la parte inferior, ¿sí? Vamos a comenzar haciendo sentadillas, ¿sí? Vamos a extender los brazos. No, primero vamos a flexionarlo mejor, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Y vamos a flexionar, uno. Acá estamos trabajando todo el cuádriceps, bíceps femoral, ¿eh? Tensor de la fascia lata, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me quedo. Ahora sí extiendo los brazos y me quedo. Pongo todo el peso queda en los cuádriceps. Ay, duele, pero puedo. Muy bien. El segundo ejercicio es, vamos a hacer una estocada hacia atrás. Lo voy a hacer unilateral para que lo pueda ver bien, ¿sí? Vamos a hacer la pierna izquierda hacia atrás, ¿eh? Es 1, 2, 3, 4, 5. Trata que la rodilla no pase la punta de tu pie, el pie que está adelante, cuando la otra pierna se dirige hacia atrás. 9, 10, sin más. One more time. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, fuerza, 6, 7, 8, 9, 10, stay here. Muy bien, espectacular te salió. Este trabajo es muy, muy, muy bueno porque es trabajar en un hemisferio de tu cuerpo, ¿sí? Haciendo una buena técnica, te lo hice para que veas bien. Ahora vamos a hacer saltos, ¿sí? Algo pliométrico. Pequeños saltos nada más, ¿sí? Flexionamos las rodillas y hago pequeños saltos. 4, 5, 6, 8. Eso. Eso, muy bien, seguí. Me quedo nuevamente. Me quedo. Muy bien. ¿Te gustó? Bueno, hicimos la parte pliométrica. Ahora vamos a hacer del otro lado para que siga trabajando tu cuádriceps. Vas a bajar y vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi me caigo, 10, me quedo, fuerza, 1, wow, muy bien, como viste, es un trabajo intenso. Las repeticiones oscilan 30 repeticiones, ¿eh? De cada lugar, de cada ejercicio, ¿sí? Sentadilla, estocada hacia atrás, que trabaja los glúteos. Todo este trabajo es de glúteos y de cuádriceps, ¿sí? Ahora vamos a ir al próximo bloque y vamos a subir, vamos a trabajar el tronco. Muy bien, ahora vamos a trabajar la parte pectoral, ¿sí? Vamos a trabajar con el TRX la parte pectoral. Tomamos la cinta hacia adelante, ¿sí? Y vamos a ir levemente con los codos 90 grados y extiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Trabaja todo tu pectoral. 6, 7, 8,
9, 10, 10 more. 1, 2, 3, 4, vamos. 7, seguimos, seguimos. Hey. Sigo. Me voy a dar el lujo de hacer unas más. Muy bien, estiro, 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 me quedo. Y estiro, muy bien, hemos trabajado la parte pectoral. Bien, ahora vamos a continuar con la parte de tríceps. Tríceps y después vamos a hacer bíceps. Nos vamos a quedar en el mismo lugar. Vamos a trabajar acá. El tríceps es, se maneja con los codos que no se mueven. Hacé de cuenta que tenés los codos hacia abajo y no se mueven, y un ángulo más, si quieres más de 90 grados. Mira. Mira cómo trabaja tu tríceps. 4, 5, 6. Sentilo el ejercicio. Acordate que si te ves viendo trabajar bien, vas a trabajar bien. Dos, tres. Es importante que haya una relación músculo y mente para que puedas trabajar muy bien tu músculo y logres el objetivo. Me quedo acá, contraigo y extiendo. ¡Wow! Bien, vamos a seguir trabajando la parte de los brazos. Ahora vamos a trabajar los bíceps. ¿Sí? Vos dirás, ¿cómo voy a trabajar los bíceps con esto? Bien, mira de fácil que es. Supinado, supinado significa cuando tenés la mano así. Pronado es cuando es así. Vamos a poner supinado, voy a agarrar la cinta y voy a extender. Contraer los bíceps y estirar. 1, 2, 3. Esto es un trabajo tremendo. 4, 5. Te marca todos los bíceps. 7. 8, 9, 10, 10 more, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wow, contraigo, contraigo el bíceps. Lo máximo que pueda. Oh, y bajo. Muy bien. Lo hiciste, Vamos a seguir haciendo. Ahora vamos a volver a la bolsa, Y vamos a golpear más fuerte que nunca. Llegó el momento de trabajar con la bolsa. Vamos a hacer distintas combinaciones y esquives, Vamos a esquivar. Pero primero vamos a comenzar tocando la bolsa y jugando un poquito. Mirá. 1, 2, 3, 4. Los movimientos que hicimos la vez pasada, 6, 7. Muy bien. La combinación va a ser la siguiente. 1, 2, 3, 4, esquivo, 5. 1, 2, 3, 4, esquivo, 5. Lo vamos a hacer un poquitito más rápido. 1, 2, 3, 4, pa, pa. Le pegué dos veces, ¡Pan, chi! ¡Chi! Vamos a seguir. ¡Pan, chi! ¡Chi! Esa es una combinación. Ahora vamos a hacer una combinación de tres golpes seguidos, ¿sí? Tres golpes seguidos. ¡One, two, three! ¡Jab, cross, jab! ¡Un, dos, tres! Me quedo esperando. 1, 2, 3. Me quedo esperando. 1, 2, 3. Me quedo esperando. Muevo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer una seguidilla de ganchos en la posición. Y vamos a llegar un poquitito de resistencia, ¿sí? Golpeando, me acerco un poco más a la bolsa. Y vamos a comenzar. 1, 2, 3. Tienes que contar las repeticiones. 10,
voy arriba solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡yas! Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Descargamos un poquitito. Todas estas combinaciones te van a servir para descargarte, para sentirte bien. Los músculos se oxigenan, se contraen y se oxigenan. Y es importante también que tengas la actitud de terminar las series. Si te pones en la mente 10, 10 vas a hacer. Muy bien, vamos a comenzar con un estiramiento. El estiramiento es importantísimo dentro de una actividad física. Tanto el calentamiento como el slow down, el estiramiento. Vamos a estirar un poco bien los hombros. Es importantísimo el estiramiento. Comúnmente el estiramiento tiene que estar a 30 segundos. Durar 30 segundos de estiramiento por músculo que hayas trabajado. Vamos al otro hombro. El codo no va casi, el codo va extendido para que se estiren las fibras de tu hombro lateral. ¿Sí? Vamos a estirar los tríceps. ¡Wow! Tríceps. Los tríceps, vas a tener unos tríceps bárbaros marcados. Vamos a estirar los bíceps braquial y antebrazos. Puedes hacerlo frontal, yo lo hago diagonal porque me estira un poco más. Y si lo probás vos, seguramente te va a estirar un poco más. Cambiamos. Other side. Pronto se va a acabar esto y vamos a estar todos juntos de nuevo. Es importantísimo, con la ayuda de Dios. Vamos a estirar un poquitito. Flexionamos rodilla y nos tocamos la punta de los pies. ¡Ah! ¡Qué buen estiramiento! ¡Wow! Giramos un poquitito. También baja las pulsaciones, ¿sí? Y es importante que estés, si vos te ves trabajando bien, vas a trabajar bien, Y si sabes lo que vales, luchá por lo que mereces. Ya sabes que todo pasa. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga y esto va a pasar. No te olvides, siempre tener un sueño que lo vas a lograr. Chao.